Originalmente no era un mixtape, originalmente yo había seguido como el trabajo de Nico, Nip the Trip King, que es el productor pues del EP, y me gustaba mucho lo que él estaba ofreciendo, ¿cierto? Era ese sonido con la tendencia, y me gusta mucho como ir experimentando, y ya pues trayendo lo que yo ya llevaba haciendo previo, le dije, ¿por qué no unimos esas influencias y hacemos algo propio? Y ahí fue que nació Big Apple. Ya subsecuentemente se da pues la oportunidad de hacer el mixtape que es Sex and Soul, que originalmente se llamaba Sex and Soul. Durante el proceso de Big Apple nos fuimos dando cuenta de que compenetramos muy bien y desde el punto de vista de producción y de composición y el desarrollo de las melodías nos entendíamos. Entonces a partir de ahí, como te había dicho, yo le propuse a lo del mixtape, entonces él me dijo, ¿por qué en vez de ponerle Sex and Soul, que se llama Six and Soul, y fueron seis canciones? El orden de las canciones como van en el mixtape son las canciones como las fuimos grabando. Sentimos que se iba contando una historia y esa historia se iba desenvolviendo hasta que llegara pues a la última, que es que culmina hagamos de cuenta que es como un libro y ese es el final. Big Apple empieza como un poema, es un poema que yo escribo hasta muchísimo antes pues, de que Nip the Trip King viera pues, que eso era lo que yo quería hacer. Cuando yo le llevo el poema a él le gusta mucho el mensaje y me dice, ¿sabes qué? Vamos a contar la historia de Adán y Eva con R&B. Él fue el que le puso el nombre de Big Apple y así nace como esa apología, como ese amor prohibido. ¿Cierto? Y ya pues la influencia musical y lo que es el beat y lo que es la estructura es lo que a mí me gusta, que es ese R&B clásico de los noventas con el sonido nuevo y la tendencia de lo que trae Nip the Trip King. Bueno, entonces después de morder la manzana sigue la historia, ¿cierto? La historia es qué pasa con ellos dos. Entonces ahí se formaliza la relación. Y quisimos contar con un artista. A nosotros pues, nos parece que le brinda esa atmósfera a esa canción. Y es ese debate que llevan ya de, bueno, ¿para dónde vamos nosotros? El artista se llama Pau. Yo ya había hecho diferentes colaboraciones con raperos y cantantes, pero es la primera vez que me doy la oportunidad de invitar a alguien. Es mi primer feature. Esta canción es Pau. Y bueno, ya después de que se debate todo esto, bueno, ¿quiénes somos? No, oh my God. Triple X es cuando ya se consume todo ese amor, ¿cierto? Toda esa energía y esa tensión sexual que existe entre los dos. Y es ese orgasmo. Es la canción, yo digo, que tiene menos estructura en cuanto a coros o a versos, porque quisimos crear ese viaje de emociones que en una persona, que en una persona o en varias o en las que estén compartiendo, logren percibir. Ya aquí en White Devil quisimos utilizar como ese sonido, esa atmósfera de Atlanta, de los strip clubs, de ese sexo sucio, sin pudor, sudoroso, por decirlo así, y explica las adicciones o cómo las personas pueden verse involucradas en las relaciones sin darse cuenta y desconociendo el lado oscuro de los demás. Entonces es como las personas idealizan al principio, pues Big Apple, Polly, Triple X, y luego llegan y encuentran que quizás no era lo que esperaban, pero siguen ahí atados. Heisenberg tiene dos referentes. El primero es de una serie, es de la serie de Breaking Bad, y en una de esas conversaciones en procesos de creación, Nico me dice, sos igualito a Walter White. Heisenberg. Entonces yo le digo, ¿por qué no utilizamos eso? Y en vez de decir que estamos contando una historia de vender metanfetamina, lo hacemos vendiendo música, como esto es lo nuevo, esta es la propuesta. Y la segunda, continuando con la historia de la pareja desde Big Apple, él se siente ya que está encima del mundo. You goddamn right, como que él se siente fuerte. Y ya con Six and Soul culminamos la historia, esta historia de seducción, de conflicto, de drama, de clímax. Ya es cuando él le propone a ella y le dice, yo quiero todo de ti, yo quiero tu alma.
Six and Soul, ¿por qué? Porque son seis canciones de soul o con influencias de soul, porque es una fiesta de amor hasta las 6 de la mañana, y porque envuelve toda la sonoridad y todos los conceptos de las canciones anteriores. La idea de grabar en diferentes estudios fue de Nicolás Ramírez, Name the Trip King. Él quería que la canción o las canciones que grabáramos tuvieran un color diferente con los equipos respectivos de esos estudios. Grabamos en Farmhouse Records con Franco D. Grabamos en Lobster con Saga Neutrón, Blast Blast Music con Jorge. Y acá en Census Studio, donde estamos en este momento con Jomar, que ha sido la persona que me ha acompañado en todo mi recorrido. Scala, Alejandro Escalante, se encargó de darle cohesión al trabajo que mezcló y masterizó. Suceso. Estamos muy contentos de poderles compartir este mixtape después de tantos meses de trabajo. Muy pronto lo van a poder escuchar en las plataformas digitales. Y para los que quieren saber un poco más de Sammy Lass, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Sammy Lass. Y nada, muchos Six and Soul para todos. Six and solo que yo quiero de ti. Six and solo, six and solo que yo quiero de ti. Six and solo.